que toda la familia se ponga cómoda porque aquí arranca el show más divertido de la televisión, el show de Lagrimita y Cosel, con Carlos Espejel como Chiqui Drácula, David Villalpando como el profe Virolo, Claudia Valdés como Lucrecia, Don Luis de Alba como Juan Camaney, las lavanderas y en la parte musical llegan los Rodríguez de Sinaloa y ya están aquí, tú los quieres ver, Lagrimita y Cosel. Si me llevan la contra, me pongo nerviosito. Ay, mano, no. Ay, cómo no. Ay, no me digas que no. Ay, no me digas que no. ¿Por qué me la larga la mina? ¿Por qué me la larga la mina? ¿Por qué me la larga la mina? ¿Qué onda, greñudos? Bienvenidos, Costel, bienvenidos. Hoy tenemos un programón bien chirindongo. A todo dar, se van a morir de risa, van a ganar lana. Tenemos Ubi Basket, tenemos Muérete de memoria. Muérete de risa. Tenemos, ¿sí? Sí, también tenemos Muérete de risa. También, Lagrimita. Sí, y el nuevo segmento, Muérete de risa. Sí, pero ese es nuevo, Lagrimita. Y Lagrimita, ¿tú ya sabes qué le dijo un techo a otro techo? No, no, ¿qué le dijo un techo a otro techo? Techo de menos. A ver, Costel, ¿Qué le dijo un traste a otro traste? ¿Un traste a otro traste? ¿Qué le dijo? A traste huele. ¡Qué bonito, bichoyo! Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo. Déjese ahí usted, que está rascando. A sus lugares, que vamos a empezar la clase. ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, maestro Virolo! ¡Esas peleas! ¡Ya llegaron sus aguacates! ¡Vengan acá los dos! A ver, ¿por qué hasta ahorita? Lo que pasa es que ayer nuestro papá compró una lancha y anoche nos llevó al mar. ¿Ah, sí? Cuando estábamos en medio del océano, ¡que nos avienta el agua! ¿Para qué? Pues yo creo que para que aprendamos a nadar. ¿Ah, sí? Pero eso fue anoche. ¡Anoche! Sí, pero hasta hoy nos pudimos salir del costal y desamarrarnos. ¡Ay, maestro! No sé por qué les pongo atención a sus tarugadas. ¡Déjate, chiquito! ¡Ya está bien! Hoy vamos a hablar del arte culinario. ¡Sí! Les pedí que trajeran algunas recetas. ¡Sí! A ver, Gaby, ¿tú qué receta nos vas a compartir? Ah, pues yo les voy a decir cómo hacer el chicharrón. ¡Ah, muy bien, Gaby! ¿Cómo se hace el chicharrón? Ah, pues así. ¡Mensa! ¡Te dije receta de cocina! Sí, como dijo arte culinario, ella pensó otra cosa. A ver, Lucrecia, ¿tú qué nos vas a enseñar en la clase de cocina? Ah, maestro, yo le voy a enseñar cómo se destaza un pollo. ¡Excelente! ¿Cómo se destaza? Bueno, maestro, se pone de cabeza, se le abre el piquito y se le sacan todos los tazos. ¡Ya, baboso! ¡Si no estamos jugando a los tazos, mensa, a tus lugares! ¡Ya, ya! A ver, Pirurri, sentados ya. ¿Qué hizo tu mamá el día de ayer de comer? Hizo pollo. ¡Ah! ¿Y cómo prepara tu mamá el pollo? Ah, no, eso no es nada especial. Solamente le dice, pollo, te vas a morir, y ya. Así somos en la casa. ¿Tú, Costel, qué comiste ayer? Ayer comimos pavo. ¡Pavo! ¡Qué rico pavo! ¡Sí, pavorosos frijoles! A ver, ¿y cómo prepara tu mamá los frijoles? Ah, los pica uno por uno con una aguja. ¿Pica los frijoles con una aguja? ¿Y eso para qué? Pues para sacarles todo el gas. Oiga, maestro, ¿usted conoce los frijoles catrines? ¿Cómo son esos frijoles? De saco y corbata. Por cierto, quiero agradecerle públicamente a Lagrimita y Costel que me invitaron a su casa a comer el domingo pasado. ¡Oh! Muy bien. Oigan, muchachos, qué curioso. A
Algo que me llamó mucho la atención es que su perro nunca dejó de gruñirme durante toda la comida. Sí, ¿por qué? Sí, pues es que estaba comiendo usted en su plato. ¡Vengan acá los dos! ¡Cómo me dieron a pagar en el plato de perro! Pues hoy tenemos un show increíble y estamos estrenando sección, la grita. ¡Ay, sí es cierto! ¡Muérete de risa! Llama Bebo Rafael, tiene tan solo 39 años, viene de Corona, California. ¿Qué onda, Bebo? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Estás listo para cargarte de risa? Sí, ¿por qué no? Vámonos. ¿Quién viene contigo? Aquí vengo mi compadre. ¿Te bautizó la, sí. al chiquito? No. A la chiquita. Ah, bueno. Dile algo a tu compadre. Bueno, compadre, bonito, vamos a la mitad, 500 bolas, 204 a cada uno. Un poco tonto, ¿verdad? Haznos carcajearnos de risa. ¡Vamos, compadre! ¿Qué pasó, raza? ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¡Compadre, 500 bolas! Fue una quinceañera la otra semana, ¿se acuerdan cómo nació en el vals? Así era. Quiero bailar con las rosas. ¡Ay, niña! Contigo. ¿Se acuerdan? Que le daban la vuelta a la muchacha y siempre le daban la vuelta. Like, hola, ¿cómo te llamas? Ay, Pedro. Y luego le dan la otra vuelta. Ay, Juan. Ya no es así. Ya, ahora es así. Se le mete la saca. Y la vieja está embarazada. Se le mete la saca. Se parece a la Miley Cyrus ahí. Toda Ratchet ahí, ¿verdad? Está la abuelita. ¡Se te va a salir el chamaco y la tripa, mija! ¡Por favor! ¡Me estoy muriendo! ¡Ay, ay, ay! Andaba la viejita toda cansada y hasta se le andaban saliendo hasta las tripas también. Ay, ay, ay. Ando bien contento ahorita, era. Ando bien alterado, era. Espera que enseñara también yo. ¡Vámonos! Se quedó. ¡Bebo! ¡Muy bien! ¡Está nervioso esto! Mira, ¿es normal? Casi se le sale el corazón. Pero no te preocupes, bien, todo bien. Muy bien, Bebo, vamos a ver qué te dice. ¿No te tocaron? ¡Chiqui Drácula! ¡Bien, Bebo, muy bien! Tienes algo que es muy valioso, que es la simpatía. La energía, muy, muy bien. Hay que administrar también para que no te quedes sin aire, ¿verdad? Porque sí, ya estás. Y tener el desarrollo y el remate donde vas a terminar. Pero tienes mucha simpatía. Creo que si sigues trabajando, vas a lograr mucho éxito en tus rutinas. Muchas gracias. ¡Lucrecia! No, ya dejé el vicio. Bebito, mira, pienso que eres muy bueno, tienes mucha energía, tienes mucha gracia en el escenario. Simplemente trabajar eso en los remates y sobre todo saber el tiempo exacto que tienes en el escenario. Sí. Pero por lo demás, excelente corazón. Gracias. ¡Es Juan Camané! Y vemos, estuviste chido, diamante. ¿Sabes por qué? Porque primero se te ven las ganas. Sí, la energía. Ganas de rochas. Verdad en ti, lo proyectas. Todos te sentimos y estamos contigo y nos haces vibrar y vámonos. Muy bien. ¡Bravo! Muchas gracias. ¿De dónde eres, Bebo? Yo soy de Corona, Riverside. Pues que te va muy bien. Gracias, Bebo. ¿Quién es el siguiente participante? Gracias. El siguiente participante se llama Paulo Ceballos. Él es de Colima y tiene 28 años. No, no, Chris. Eso es trampa. ¿Por qué? Porque él ya yo lo he visto en una película. Él es el que se roba a Woody. Ah. No. Vestido de pollo. ¡Ah! Pablo, ¿quién viene contigo? Mi amigocha. Rosario. ¡Ay, chamaco! Se me hace que allá hay... No, todavía allá no. Hay amor. ¡Oh, no! Allá hay... Viene, pero no, yo no quiero. ¡Oh, no! Allá hay cosas románticas. ¿Nunca te ha regalado una flor este chamaco? No. ¿Y tú no le has regalado un besito? No. ¿Y no me lo regalarías a mí? Sí. ¡Qué coqueta! Dile algo a ese varón. Bueno, sí, es muy chistoso y a ver, hay que hacer a esta gente reír. Pues Pablo, haznos carcajearnos de risa. Ya dijo.
Pues ahorita les voy a contar un chistito de niño, ¿no? Resulta que está un niñito con su mamá, va por la calle caminando. De repente se encuentran un perrito y le dice al niñito: ¡Mía, mami! ¡Un pellito! ¿Me dejas con pollo? Le dice la mamá: ¡No! ¡Porque te va a morder! ¡Ándale, mami! ¡Déjame golpear yo! ¡Que no! ¡Porque te va a golpear! ¡Eres te va a morder! ¡Es como tu padre! ¡Tú no entiendes! ¡Ándale! ¡Mami! ¡Me dejas golpear yo! ¡Que no entiende! ¡Ándale! Ok, pues, pégale. ¡No, porque muerde! Total, que está otro niñito, ¿no? Le dice el niñito: ¡Papi! ¡Me voy a casar con mi abuelita! ¿Cómo que te vas a casar con mi abuelita? Si es mi madre. ¿Y yo qué te ligue cuando tú te casaste con la mía? ¡Le tocaron el gol! ¿Sentiste? ¿Por qué? ¡Cansa! ¡Tiki Drácula! Muchas gracias. ¿Sintió? ¡Mello! Sentiste mello, Paulo, para que veas la venganza del temible Chiqui Drácula. Bien, ibas bien, pero el cambio de voces como que me distrajo un poco. Luego te confundiste, nos confundiste a todos. Luego el segundo chiste estuvo... En fin, creo que puedes mejorar para la próxima. ¡Lucrecia! ¡Pálo! Paulito, mira, creo que lo más importante que tienes es la valentía de pararte en el escenario, porque hacer reír es más difícil que hacer llorar, sí. ¿Eh? Y tú, bueno, casi me haces llorar, pero no, mentira. Eres muy divertido y creo que si lo estudias y lo trabajas, lo vas a hacer mucho mejor. ¡Eso! ¡Juan Camarés! A mí me gustó mucho. Mira, carnal, a mí me gustó mucho, porque el primer chiste que aventaste es conocido, pero la manera de decirlo, cada quien lo hace como quiere. Y tú lo hiciste muy bien, la voz del niño y la actitud de la mamá, y remataste antes. Desgraciadamente te agarró a la mitad del tiempo para preparar otro y rematarlo, pero estuviste... Regresar nuestros chaparritos juegan básquet de gran altura y más adelante llegan a este escenario los Rodríguez de Sinaloa y su compa Alex Arellano. Hay muchos compitas que quieren contigo, pero algo me dice que soy el que sigo. Show de Lagrimita y Costal, y prepárense, porque a continuación disfrutaremos con el Sube y Básquet. Adelante, Lagrimita, Costal, ¡qué buen ambiente! ¡Qué bonito, vicioso! Estamos ya listos, Costal. ¿Listachos? ¿Qué tan listos? A ver, 5x8. Sí, tacuaren. Hoy tenemos un juego que a mí me encanta y me late chocolate. ¿Qué estamos? Esto se llama Sube y Básquet. Costel, esto es muy fácil. Dime. Pues solamente tienen que encestar muchas canastas y el que gane, pues ya ganó. El que enceste más es el ganador. ¡Ah, chamacos! Pero eso no va a ser tan fácil, porque por eso nuestros Harlem Short Trotters están atados a su equipo de seguridad para que ellos puedan saltar metros de altura y así cubrir sus lanzamientos. ¡Ay, chamacos! ¡Qué bonito! ¡Qué pichón! ¿Y quiénes son los participantes, Chris? Por supuesto, de color rojo tenemos a Aarón Perdomo, de 31 años, viene de Alhambra, asistente médico y le encanta bailar. Y de color azul, a Manuelito Baltodano, de 24 años, de Van Nuys, diseñador gráfico y le encanta la música. Dile algo rápidamente, mi querido Aarón, para que le dé miedo. Nada, que aquí vine a ganar y que me demuestre que es mejor que yo. No, pues si con no, ese ánimo ya ganaste. Aarón, escucha cómo hablan los hombres. Dile, Manuel. Tomás, le voy a meter unos 10. No, olvídenlo, olvídenlo. Tienen 60 segundos para ver quién anota más. ¿Sale? En sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! Y de esta manera arranca el Sub y Básquet con todo el power. ¿Quién ganará? ¿Aarón o Manuel? ¿Manuel o Aarón?
Y por supuesto que los chaparritos no quieren dejar a su rival que enceste. Mientras tanto, las bailarinas apoyando una cada color. Y bueno, pues ahí lo tenemos con todo el power, el chaparrito. ¡Qué bárbaro! No permitió que encestara el buen Manuelito. Y no se dejan, no se dejan por nada del mundo. Por poco y me descuentan una bailarina con un balonazo. Y ahí lo vemos con todo el power. A mi querido Aarón, que parece de los Lakers de Los Ángeles. ¡Ándale! ¡Qué barbaridad! Este cuate se la sabe. Mira nomás, tres de un calón. Y el chaparrito ya no sabe cómo hacer para que lance este. Cuando está bajo el chaparrito, él tiene que lanzar la pelota. Exacto. ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Vamos a contar, Costel. Cuento las tuyas, las cuento de tu las equipo. Mías, y aquí están solo dos. Y de solo tu lado, dos. Una, dos. Y de tu lado tenemos tres abajo y tres arriba. Así que ganador es Aarón. ¡Aarón! ¡Oye! ¡Ganador! Aarón de color rojo. 6-2. ¡Ya ganó! ¡Muchas felicidades! ¡Ya ganó! ¡Jugando se lo ganó! ¿Algo que decir? Te lo dije. Ganó. Pues en realidad te llevas $250. Disfrútalos por parte del show de la Aritmítico Hostel. Nosotros ya regresamos. ¡Qué bonito, qué vicioso! Pues muchas felicidades al Chavo de Rojo por ganar. Cuando regresemos, no se pierda la deschongada. ¡Que se dan las lavanderas! ¡Ya nos vemos! Venga para acá inmediatamente. ¿Usted cree que soy mensa? ¿Dónde andaba, comadre? ¿Dónde andaba, babosa? Déjese eso. Y la diversión continúa porque ya llegaron las lavanderas. Y todo, ¿verdad? Todo limpio, en orden. Muy bien, aquella desgraciada. Aunque se largó, ¿verdad? Pero está todo limpio, está todo en orden. Está todo perfecto, muy bien. Acabó su jale, muy bien, perfecto. Ay, hija de su madre, como que era ya la hora de llegada. Y el chorro de cosas entonces, que doblar. Entonces, pues sí, mentiras. Mentiras son las que me cuenta usted a mí, fíjese. Pero usted cree que estoy mensa. ¿Qué? Usted cree que estoy mensa, ¿eh? Venga para acá inmediatamente. ¿Usted cree que soy mensa? ¿Dónde andaba, comadre? Babosa? Déjese de sus caras y sus cosas. ¿Qué tiene? ¿La atropellaron o qué? ¿Se encontró un oso? No, comadre. ¿Dónde estaba? Pues... ¿Dónde estaba? ¿Y qué, comadre? Si ya come por esa música, no puedo evitarlo, comadre. ¿Dónde estaba? Comadre, pues estaba en casa de Noé. ¿Cuál Noé? ¿De Noé? ¿Cuál Noé? No he de su incumbencia. Vaya, se deja babosa, no, hombre. Llores. ¡Qué bonita, comadre! ¿Hasta cuándo se le va a quitar a usted lo estúpido, comadre? ¿Hasta cuándo? Le pido de veras algo, que le pase algo para que se le quite lo estúpido, comadre. Ya, que reaccione. Comadre, ¿qué? Precisamente fui a la iglesia. ¿Fuiste a la iglesia? A la iglesia fui. A la iglesia. Es en inglés, el padre habla en inglés ahí. Oh, yes, of course, en iglesia. Fíjese. Fui a la iglesia y me acerqué, comadre. ¿Se acercó usted? Me acerqué, comadre. ¿A la iglesia? A la iglesia. Entonces yo llegué y así me metí, ¿verdad?, al confesionario con el padre. Hombre, comadre, le dije, padre, por favor, quiero pedir algo, ¿verdad?, bien bonito. Me dijo, conmigo no es, vaya ya con Dios. Y luego fui con Dios, comadre. Entonces, y le dije, Diosito, por favor, quítame de una vez por todas lo estúpido. ¡Quítame lo estúpido! ¿Y no cree que qué pasó, comadre? ¿Qué pasó? Pues no se murió mi esposo, comadre. ¡Ay, comadre! ¡Me lo quitó, pero así, comadre! ¡Chore! ¿Qué, comadre? Comadre, estaban dos pollitos, fíjese bien. El pollito pío. No, comadre, estaban dos pollitos. El pollito pío. Estaban dos pollitos. ¡Ya, estúpida, ya! Hombre, pues no le acaba de pedir a Dios eso. Sí, un güete. ¿Qué estaba, comadre? Estaban dos pollitos. Dos pollitos. Regiomontanos. Piquita de pollo. En Monterrey. No, piquita de pollo. No. Piquita de pollo.
¡Ay, ah, ya! ¡Ya cállese! ¡Ya cállese! ¡Ya, hombre! Estaban dos pollitos, compadre. Dos pollitos. Dos pollitos. Pollito montanos. Con papas. Pollito con papas. Pollito con papas. ¡A ver, a qué hora! Mira cómo me tiene miedo, ya nomás es isca. Nomás es isca. Dos pollitos, compadre. Dos pollitos regiomontanos. ¡Que le mate el pollo! ¡Ay, no, ya! ¡Que le mate el pollo! ¡No, que le mate el pollo! Y este, y este baboso nunca encontró ni una sola canción de todas las que cantó. Nunca valiste ni pa' tu madre. Pa' eso. Pa' fregarla, fíjate. Pa' fregarla, y es bien fácil fregar la madre de uno. Comare, fíjese bien, estaban dos pollitos regiomontanos. ¡Arriba, gallina! ¿Ya cuándo? ¿Y ahora, y usted le sigue el cuento? ¡Hombre! A mí se me figura que parece un perrillo rascándose la colilla. Eso se me figura. Fíjese, nomás pa' que sepa. ¡Le ya digo! ¡Ya quítamele! Ya, no, no, déjasela para que se vaya así. Ay, todo. No, compadre. Ándele, me dolió las petacas. Me dolió mucho. Estaban dos pollillos regiomontanos en un restaurante. Loco, hombre. No, hombre, llegaron al restaurante. ¡Qué feo, compadre! Y uno dijo, ¡piu! Y el otro dijo, no, ni pías nada. Porque eran regiomontanos, porque son piedra, porque son roscas. Así dijo, comadre. Comadre. Hombre, llega una vieja con un vecino, comadre. Sí. Así le tocó la puerta. ¡Vecina! ¡Vecino! Hombre, aquella llegó y dijo, vecino, traigo bastantes ganas de tener sexo. Así llegó, así de, así nomás, abrió la puerta y dijo, traigo bastantes ganas de tener sexo. Ay, desenfrenado, depravado. Ay, le dijo, ¿tiene algo que hacer o qué, vecino? Así, se la tiró. Se la tiró, se la tiró, se la cantó. Se la tiró. ¿Tiene algo que hacer, vecino? Dijo el vecino, no, vecina, no. ¡Riquis! ¡Vámonos! Nada, listo, ya estaba. ¿Estoy libre esta noche? ¿Estoy solo? ¿Tenía algo que hacer, sino que...? No, estoy solo. Nada, estoy solo. ¿Eh? Dijo, ay, qué bueno, para que me cuide a mis hijos. ¡Ahí se los... ¡Sobre! ¡Siembra maíz! 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 ¡Ahí viene la migra! Vámonos, comadre. Sobres, comadre. Vámonos con sobres. Vamos sobres, a cobrarle la renta a Lágrima y acostemos en inglés. Letters, 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 letters. Y al regresar, nuestro participante pasa de puro churro. Llegaste porque me agarraste comiendo camote, ¿eh? Y más adelante en la silla eléctrica, se juntaron los gruperos para llevarse los toques, toque. Ella es de Horóscopos de Durango. La Morena. Y él es de Alacranes Musical. Ya estamos de regreso y de seguro alguien se va a morir, pero de risa. Porque vienen dos participantes de esto que se llama Muérete de Risa en el show de Lagrimita y Costel. ¡Adelante! Y échanos al siguiente, Cris, échalo. Efectivamente, vamos, muchachones. Chris. Por nombre es Cisco. Él es de México y no quiso decir su edad. ¿Qué onda, Cisco? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿A todo dar? A todo dar. ¿Y si eres muy graciosón o cómo es que dijiste, voy a ser comediante? Me metí en problemas en mi trabajo, en la escuela y pues aquí estoy. Haciendo reír a todo el mundo. Claro, ojalá. ¿Y quién viene contigo? Viene aquí con aquí mi primo, el Junior. Son primos, desde que estaban chiquitos son primos. Sí, no, verdad. Muy padre, todavía ¿verdad? Chiquito. Y lo quiere mucho y lo está apoyando, vino a apoyarlo. Vino así todo fachudo, pero vino a apoyarlo. ¿Viene del gym? No se bañó ni se peinó, pero vino a apoyarlo. Se quieren tanto que duermen en la misma cama. Sí. No se lavó los dientes, pero vino pero a apoyarlo. De pies dormimos. Aquí está, lo importante es que está aquí. Lo que claro. Diga, eso es lo de menos. Claro. Y como lo que diga es lo de menos, pues que no diga nada. Y mejor tú, haznos carcajear de risa. Sí. Quiero empezar diciéndoles, niños, por favor, nunca se casen. Nunca se... Encuéntrense una novia, un novio, pero no se casen. Porque de novios todo es bonito, pero nomás te casas y las cosas cambian. Sí. Las cosas que disfrutabas antes ya no las puedes disfrutar. Sí. Sí. Hasta una película. No la puedes... El otro día estaba viendo una película con mi esposa. La película de Selena. Sale Jennifer López y me dice, ¿por qué la miras así? Parece que te la quieres comer. Le dije, pues mi nombre es Pancho y no he cenado. Y luego la pregunta, ¿me dejarías por ella? Y dije yo, ¿quién? ¿Por Jennifer López? Al mil,
Yo no sabía qué tenía que decirle. ¿Qué le debo decir a mi esposa? No, mija, ¿tú crees? J-Lo está fea. ¿Tú crees que me gusta como tiene las pompis duras y buenas? No, me gusta como te arrastran a ti. Así te encuentro en la playa cuando te me pierdes. Se queda, se queda, se queda. Se quedó, se quedó. Cisco, vamos a ver por qué te quedaste, Chiqui Drácula. ¿Tuviste bello? Sí. Te quedaste porque me agarraste comiendo camote, Sí, la verdad es que no me gustó tanto, fíjate. No. Como que siento que debiste de haber tenido unos chistes más precisos, más remates, pero se me pasó el tiempo. De cualquier manera, aprecio que te hayas parado ahí, que hayas hecho el esfuerzo. Gracias. Felicidades, gracias, mi querido Quisco. Qué bueno que me apreciaste. ¡Lucrecia! ¿Qué pasa con el principio de tu nombre? ¿No te llamas Fran? Francisco. Cisco, creo que te falta producir un poquito más tu personaje para el público. Ah, bueno. Creo que tienes que trabajar un poquito más. A mí me gustó más o menos. ¡Juan Cabaret! Está bien. Lo que pasa es que sí, da nervios. Yo sé que están nervios. Estabas nervioso, pero finalmente lo dijiste bien el primer chiste. Luego ya el segundo te agarró el tiempo encima, pero no te tocó nadie nada porque ahí la llevas, hijo. Qué bueno que sí entiendes. Gracias, gracias. ¿Y quién es el siguiente que nos hará reír? El siguiente participante se llama Peter Loaiza, tiene 42 años y es oriundo de Tijuana, Baja California. ¿Qué onda, Peter? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué pasó, gente? ¿Y quién te acompaña el día de hoy? Mi amiga María. Oye, todos los que hemos pasado son como saliendo de Disney, ¿verdad? ¿De qué son amigos o cómo se conocieron? Del trabajo, sí. De ahí se conocieron. Sí. Bueno, pues ya dile algo al trabajador este. Pues que le he hecho muchas ganas. Que lo voy a reír. Sí, que haga lo reír como me hace reír en el trabajo. ¿Cómo te hace reír en el trabajo? Así. ¿Te gusta hacerla reír, sí, en el trabajo? Claro. Pues claro. Aquí también haznos carcajear de risa. Bueno, me llamo Peter, pero ¿sabes qué? ¿Para qué decirles mentira? Me llamo Pedro. Pero ya saben cómo es este país. Uno entra a Moctezuma y termina Monty. Yo entré Pedro y terminé Peter. Sí, tengo 42 años y todo ha cambiado en mi vida, hasta el alcohol. Mira, de joven pisteaba y me calentaba. Ahora de viejo pisteo y me quedo dormido. Soy de Tijuana, pero parezco árabe, yo sé. Desde chiquito me daban carrilla. Que Calimán, cara de camello. Sí, y esa nomás era mi mamá. Y la gente que no entiendo es la gente vegetariana. Porque siempre que les pregunto por qué no comen carne, me dicen, por el tratamiento inhumal de los animales. Yo por eso como pura carne. Por el tratamiento inhumal de los mexicanos que piscan los vegetables. ¡Qué bonito! ¡Se queda! ¡Gracias! ¡Se queda, se queda! Peter Pedro. Peter Pan y no les dan. Vamos a ver qué nos dice Chiqui Drácula. Sí, sí, sí pareces árabe. Sí, sí, pero después de la guerra, oye. Oye, Peter, muy bien. Me gustó que tenías preparados varios chistecitos, varios punching lines que le llaman, ¿verdad? Oh, muy bien. Gracias, uno, otro. Tienes una pinta muy simpática y se ve que ya tienes cierto experiencia. Vaya. Eso es, se ve. ¿Por qué te gustaron sus chistes? Me gustaron sus chistes porque iba uno tras otro. Algunos chistes fueron medio sangrones, eso es verdad. Y eso fue lo que me gustó, los chistes sangrones. ¡Lucrecia! Gracias. Vamos más rápido, por favor, sí. Querido Pedro Pan, a mí me encantó lo que hiciste. Me pareces muy bueno y lo que más me gusta, ¿sabes qué es? Tu voz, que es muy alta y es todo el tiempo ahí arriba la energía. ¡Me encanta! ¡Me encantas! Creo que vas a ser un gran comediante. Muchas gracias, amiga.
Juan Cabané. Bien, carnal, bien. Yo no creo que vas a ser. Sí, eres un gran comediante. Lo que pasa es que saliste y me sacaste de onda. Dije yo, el monumento al moco, ¿o qué, no? Pero lo hiciste bien y bien creativo sobre ti, sobre el nombre, sobre el país. Bien, felicidades, compañero. Mira que su nariz no sirve para abrir botellas. Y bueno, con estas carcajadas, nosotros regresamos al show del Arevítico. Al regresar, los toques le pusieron los pelos de punta. Se me pararon los pelos y otras cosas. Y más adelante, los Rodríguez de Sinaloa nos cantan un tema de Espinoza Paz. Así como tú, así como tú. Y vamos a ver qué nos tienen en el recreo Lagrimita y Cosel. A ver, ¿ustedes saben cuál es la comida favorita de los pesimistas? ¿Cuál? Pues el tamal. ¿Tamal por qué? Pues para los pesimistas todo está mal. ¿Qué le dijo una hamburguesa doble a una hamburguesa sencilla? ¿Qué le dijo, man? Antes muerta que sencilla. ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¿Por qué el sushi es la comida más sexy? Ay, ¿el sushi? ¿Por qué? Porque se prepara con algas y te le echas con palitos. A ver, ¿por qué no es bueno comer en un convento? ¿Por qué? Pues porque te sirven puras madres. Wow. ¿Qué están haciendo, eh? Nada. Platicando sobre la comida, sí, ¿verdad? Sí. Oiga, maestro Virolo, ¿y cuál es su comida favorita? Mi comida favorita son las tortas ahogadas. Sí, ahogadas, pero en alcohol. Y su postre favorito son los borrachitos. Y a gusto. Listos para dar los toques a todo mundo. Toques, no de los que está pensando. Estos son eléctricos, porque es La silla eléctrica. La silla eléctrica, quiero jugar. Ya está todo listo para comenzar. Póngase abusada para contestar. O si no es su esposo, van a chamuscar. ¿Qué hubo? ¿Quién participa con nosotros, Cris? Tenemos a Miguel Raigosa, de 26 años, y a su mujer, Mari Flores, de 24. Vienen desde Inglewood y se conocieron en el parque, oiga usted. Cris, a mí no me engañan. ¿Qué pasó? Ella es de Horóscopos de Durango. La Morena. Y él es de Alacranes Musical. Sí, señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí, mi querido Cris? Nada, ¿cómo están? ¡Ah, caramba, estás fuerte! ¡Ay, gracias! ¿De olor? ¡Gracias, gracias! Me apretó con a ver. ¡Ay! No sé. Me apretó. Se aprieta fuerte. Me apretó y hasta quiero llorar. No llores. No quieres llorar porque te aprieta. Sí quiero llorar. Mejor llévatelo para allá, Lagrimita. Miguelito. Vamos. Por favor, no te vayas a parar. Bueno, solamente si los toques te paran, ¿verdad? Ok. Pero tú no te pares para nada, chamaco. Échale ganas. Entendido. Concéntrate, respira. ¿Sale? Mari, esto es de memoria. Y Mari, mucha atención, porque aquí vamos a tener números del 1 al 16 y tienes que encontrar pares de cantidades, o sea, los 250, los 200, los 250, y esa cantidad te la vas acumulando. Si sale un rayo por ahí, ¿qué pasa? ¡Toques, toques! Así es. Así de fácil, así de sencillo. ¿Estamos listos, Mari? Listo. Vamos con el primer par, dime número. 7. 7, número 7. En la casilla número 7 tenemos $75. ¿Dónde crees que estén los otros 75? En el 14. En el 14, por ti. El 14 tenemos toques. Ay, toques. Empezamos. Ahí viene. Bien. No te rajes, agárrate. No, arrasar. No te rajes como la letra. Ándele. Hasta se le pararon los cabellitos. No, el miedosín. Vamos con el siguiente número, Mari. Ay, Mari. El 9. 9. Increíble, en el 9 toques. Doble intensidad. Ahí vienen los toques. Otros toques, doble intensidad. No te sueltes, Miguel. Aguanta.
No, no me suelto. Siguiente toque. Ya, digo, ya siguiente número. 11. 11. En el 11 tenemos $150. ¿Qué crees? Todavía no son tuyos. ¿Dónde está? Su par. En el 1. 1, number 1. Pues, ¿qué crees? Ay, $150. Oye, qué bien, Mari. Número 1. No me va a soltar. Usted échale. 16. 16. En la casilla 16 tenemos $100. ¿Dónde crees que esté el otro 100? En el 5. 5, number 5. En el 5 tenemos $50. No pasa nada. Apréndete lo siguiente número. 8. 8, number 8. En el 8. ¡No! ¡Toque! Si se suelta, pierde el dinero. Puede ser. Si te sueltas, pierdes toda la lana. No, no más. Pues no te sueltes, no te sueltes, no te sueltes. ¡Triple intensidad! ¡Aguantó! ¡Aguantó! ¡Se lleva $150! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Jugando se lo ganó! Me dio mucha risa con usted porque mi amigo Miguel estaba... O sea, brincaba de los toques. Sí, ¿se sentía gacho, Miguel, o qué? Sí, duelen. Se me pararon los pelos y otras cosas. $150, Mari, por poco y ganabas más. Pero mira, ganaron 150. Pero por poco y ganaban menos también. Sí, disfruta el solar, este es el show del Arimítico Celi. Ya regresamos. Regresamos, chiquito bonito. Al regresar, una final de risa loca y en lo musical a los Rodríguez le gustan los problemas de faldas. Vale la pena un problema por una mujer así como tú. Y estamos a punto de descubrir quién de estos tres chavos talentosísimos para la comedia será el ganador de esta tarde. De muerte de risa. Y ya queremos escuchar a los Rodríguez de Sinaloa y Alex Arellano aquí en el show de Lagrimita y Costel en la recta final. ¡Adelante, muchachos! Muy bien, chavos. Lo hicieron los tres muy bien. No les tocaron el gol a ustedes. Y les deseamos lo mejor de lo mejor. Exacto. Y con su aplauso nos tienen que decir cuál los carcajeó más. Sí, Costel, porque solamente uno se lleva los $500. Así que aplausos para Bebo. Aplausos para Cisco. ¡Ay, Cisco! ¡Cisco, vas perdiendo! ¡Perdí! ¡Aplausos para Peter! Y quien gana es... ¡Bebo! ¡Bebo! ¿Esperaba llevarte esta lana? No, es que todos los comediantes estaban bien chistosos ahora, so. Es un honor estar aquí y luego con todos estos muchachones aquí y las muchachonas. O sea, te pusiste nervioso, ¿no? Sí, me puse nervioso porque están bien buenotas las muchachas. Oye, Bebo. Me va a pegar mi vieja. Ni en el bar te dan eso. No, ¿verdad? Estoy bien contento, me voy a comprar unos tacos. ¡Esto, aplausos para Bebo! Y bueno, esto se tiene que acabar con una fiesta. Y por eso están con nosotros los Rodríguez de Sinaloa y Alex Arellano. Así es. ¿Cómo estamos? Okay, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues, compare, bien acá payaseando. ¿Y ustedes? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Payaseando muy... también? Sí, payaseando también. Muy contento de estar aquí. Oye, ¿cómo fue que se unieron para hacer esta rola y acá...? Pues ahí un amigo, Espinosa Paz, fue el causante de todo el circo aquí. De la espinada. Sí, de la espinada. ¿Y la rola es de Espinosa? Es Espinosa, Espinosa la escribió y pues ahí nos grabó el video. Y bueno, nos trajo aquí, pues nos juntó a nosotros y Alex y bueno, aquí andamos dándole. Pues, ¿qué es lo que vale la vale pena? Vale la pena el problema que se va, que a, se va a echar uno. Que se va a echar uno. Pues hay que echarnos el problema, ¡vale la pena! ¡Vaya! Vale la pena un problema, compadre. Los Rodríguez de Sinaloa y su compa Alex Arellano.
No sé cuántos años tengas y quisiera saberlo. Vale la pena un programa por una mujer así como tú, así, así, así como tú. Me miras muy jovencita, pero con mucha presencia. Vale la pena un problema por una mujer así como tú, así, así, así como tú. Hay muchos compitas que quieren contigo, pero algo me dice que soy el que sigo y vale la pena. Vale la pena un problema por una mujer así como tú, así, así, así como tú. Cuando me conozcas te voy a gustar, soy muy agradable sin exagerar y vale la pena. Vale la pena un problema por una mujer así como tú, así, así, así como tú. No sé cuántos años tengas y ni quisiera saberlo. Vale la pena un problema por una mujer así como tú, así, así, así como tú. Miras muy jovencita, pero con mucha presencia. Vale la pena un problema por una mujer así como tú, así, así, así como tú. Hay muchos compitas que quieren contigo, pero algo me dice que soy el que sigo y vale la pena. Vale la pena un problema por una mujer así como tú, así, así, así como tú. Cuando me conozcas te voy a gustar, soy muy agradable sin exagerar y vale la pena. Vale la pena un problema por una mujer así como tú, así, así, así como tú, así, así, así como tú, así, así, así como tú. Muchas gracias a los Rodríguez de Sinaloa y a Alex Arellano. También muchísimas gracias.